amigos, mi nombre es Samuel Espinosa y sean bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos, y el día de hoy comenzaremos por lo más suavecito de este lado del malecón, que es del lado donde está ahora sí que el comienzo de... Y pues nada, empezamos con esta parte que está pues con barandales, obviamente para que no se toquen, más que nada por el cuidado de estos adornos navideños. Y pues nada, la verdad que estoy viendo que está muy iluminado, muy bonito. Y pues bueno, podemos ver que es como tipo temática como de peces. Por ahí vemos algunas algas de colores, peces como el de Buscando a Nemo, Doris, estrellitas por allá. O bueno, ¿cómo se llama ese? Un caballito de mar. Y pues nada, podemos ver varios aquí, estrellitas de mar. Y un gran faro, que la verdad está muy increíble, una medusa. Así que coméntenme más o menos qué tal está gustando y vamos a seguirle. Cabe recalcar que estamos dando un recorrido por el malecón de la ciudad y pues ya estamos llegando a donde están las letras de Carmen bien iluminadas. Chequen esto. Y pues nada, por ahí les estaré dejando unas tomas al final del video para que ustedes la puedan apreciar mejor. Y que es un buen spot para la toma de fotos. La verdad, a mí me encantó. Y pues nada, como para turistas, como para locales. Y pues nada, la verdad, espero que se la estén gozando. Y espero que puedan venir porque ahorita vamos con lo más duro. Y pues nada, por aquí podemos ver que enfrente de la Virgen, claro que sí, ya estamos a mitad del malecón. Poner un puente de estrellitas de color azul y se ve bastante bonito. Y pues nada, creo que le faltó un poquito por ahí iluminación como esa. Se apagó ahorita, pero bueno, nada, vamos a caminar por aquí. Es muy bonito, como para fotos. La verdad queda muy... muy cool, sinceramente, y está enfrente de esto que vamos a ver ahorita, no pueden ver, así que vamos a seguirle. Y tal como me lo decían, pues atrás mío tenemos un árbol gigante y pues nada, algunos juegos mecánicos que por ahí vi en fotografías. Y pues nada, vamos a darle un vistazo y vamos a ver qué tal, cuál es el mejor, si el del Parque Central, si este o más que vamos a ver a continuación, así que quédense a ver este video. Pues podemos ver un muy buen ambiente y está lleno, podemos ver, es todo un éxito. Y pues nada, podemos ver un carrusel por aquí, una rueda de la fortuna por acá bastante grande, está lleno igual, de igual manera. A mí que la verdad que me encantan bastante estas cosas y creo que esta vez lo hicieron diferente a como lo habían hecho anteriormente, ya que pues nada, en mis demás videos pues no habían puesto nada como estos juegos mecánicos. Y pues nada, podemos ver el gran árbol grande, ya hemos visto uno anteriormente, así que vayan comentando, calificando ustedes. Yo la verdad que me encantaron, me encantan los dos que hemos visto hasta ahora. No sé, es difícil la competencia, ¿no? Pero la verdad que está fascinante, ¿eh? Y nada, no se diga más, vamos a seguir esta aventura. Y ahora pues vamos a pasar al Parque Zaragoza para que vean un poquito igual cómo está la experiencia aquí. Y pues nada, vamos a seguirle. Y pues nada, a primera vista podemos ver que hay un árbol aquí entrando, que la verdad está muy increíble. Podemos ver algunos caballos blancos de ambos lados. Bueno, algunas esferillas por ahí, ¿no? Está bastante alto. Este es el tercero que vemos. Vayan calificando en los comentarios cuál es el mejor para ustedes. Está difícil la competencia, la verdad. Y nada, vamos a seguir viendo, vamos a seguir dando el recorrido para ver qué es lo que más nos gusta. Y eventualmente podemos ver que todo alrededor, mayormente, pues está igual lleno de LEDs, ¿no? De lucecitas navideñas y demás, bastante bonita. Nada, vamos, quería leer algo por ahí, pero pues no nos están hablando por publicidad, esto lo estamos haciendo por amor, chicos. Así que nada, miren esta belleza, como wow. Me recuerda un poco a Avatar, pero ni siquiera el presupuesto, ¿no? Pero más o menos. Nada, los alrededores, pues nada, lo están viendo aquí en el video. Algunos no se alcanzan a apreciar bien, pero por eso se les invita a venir. Y nada, la verdad que a gozarlo, porque está muy bonito. Sinceramente, vemos aquí un par de gente, no está muy lleno por lo que veo. Está bonito el alrededor, sinceramente, para tomarse fotos. Y nada, está lleno de estas luces, de estas cosas por acá, de eso por allá, todo alrededor. Y pues bueno, lo que lo destaca es esta parte de enfrente del kiosco. Pues nada, podemos ver que no sé si se pueda subir, sinceramente no quiero regarla, pero por aquí por fuera, nada, podemos ver lo que es este de
pues lo típico, ¿no? Como esto de los pinos, ¿no? Como que del arbolito, del arbustito, ¿no? Lleno de luces LEDs cálidas, amarillas, como ustedes le gusten decir. Está muy increíble. Y por aquí arriba podemos ver igual un reno. Igual toda esta parte es de navideña, por lo que podemos ver igual hay un arbolito, tamborcitos y demás. Y pues nada, vamos a subirnos. Vamos a ver qué tal la experiencia por aquí. Vemos que no hay uno, ni dos, ni tres, sino bastantes árboles. Obviamente estos están chiquitos, amigos, pero están bien bonitos. Chiquitos, pero bonitos. Podemos ver esferas reales aquí, sí. Doradas, plateadas, blanquillas por ahí. Estos árboles son de color verde, de los verdes, de los normales, ¿no? Obviamente artificiales, obviamente no verdaderos. Pero están muy bonitos, están muy bonitos. Algunos cascanueces por aquí, juguetitos y demás, pelotillas. Nada, y esto me figura que es un regalo. O vamos a ver, vamos a darnos la vuelta. La vista está bastante bella por aquí, amigos. Sinceramente, por allá es donde venimos. Justo aquí se están tomando fotos, así que no vamos a entrarnos tanto. Pero podemos ver un Santa por aquí, enorme. Un buzón. Y nada, para que les dejes tú. Petición, tu regalo, qué es lo que quieres. Ya comenten por aquí si ustedes ya le dijeron a Santa Claus qué es lo que quieren para Navidad, porque ya estamos a unos días y no puedo decir días, pero porque no sé cuándo va a salir este video, pero espero que pronto. Así que nada, está muy muy increíble. Vamos a seguir la experiencia. Y bueno, pues acabamos de grabar el Parque Zaragoza. Ya grabamos un poquito de los alrededores por aquí cerca. Que es la Plaza Cívica, que es este de aquí enfrente del Palacio Municipal. Y ahorita vamos a ir a la calle 42. Y justo a lo último, también he visto en fotos que también pusieron un arbolito o algo. Vayan calificando ustedes en los comentarios justo ahora cuál es el que más les ha gustado. Pues nada, yo creo que ya tengo uno que otro, sinceramente. Pero bueno, vamos a seguir esto porque está un recorrido muy bonito. Así que vamos para allá. Y pues nada, por aquí podemos ver antes de llegar al lugar, que no lo tenía previsto, ya no me acordaba de este lugar, que fue, por aquí grabamos un video igual, que creo que fue lo del Paseo Juárez. Y nada, la verdad que está muy bonito. No me lo esperaba, sinceramente. Lo adornaron bastante increíble. Pues nada, podemos ver por ahí la bendita Carmelita. Y pues nada, esto es lo que es, amigo. Lo que me gusta aquí es la fuente de aquí, ¿no? Esta parte de aquí, que la verdad está muy muy increíble. Es uno de mis lugares más, se puede decir que ahora sí que alejado de un poquito de todo, que me gusta bastante, sinceramente me gusta bastante. Podemos ver, no sé si le podemos llamar árbol, sinceramente pues no lo es, ¿no? Pues nada, muy bonito, sinceramente. Se rifaron con algunas estrellas fugaces por ahí. Y nada, nochebuenas por allá. Y nada, vamos a seguir el recorrido porque nos queda bastante por ver, chicos. Y así es, amigos, así como lo están viendo. Al parecer no fuimos timados y sí está adornado. Hoy podemos ver un pequeño arbolito, un adornito, muy bonito. Amor por Carmen, sinceramente, nada, me encantó. A pesar de que está chico y está un poquito alejado, la verdad que está muy increíble, me gustó, porque le están poniendo como adornito así como de Feliz 23, quedamos más por allá. Está muy bonito, podemos ver unos renos por aquí, bastante chulos, que ya tiene que no veo bastante tiempo. Entonces me encantó, sinceramente me encantó todo esto alrededor. Ahí está el arbolito, por ahí podemos ver al Pablito. Y pues nada, mírenlo bien, mírenlo por ustedes mismos, está increíble, Este creo que está un poquito más chico que los que hemos visto, me parece. Sí, de los que hemos visto más chico. Pero nada, le gana mucho en cuestión de, no sé, tiene algo que me encanta, que creo, no sé qué, creo que son los adornos. O sea, que no están muy saturados, pero no sé, o sea, como le quieren su espacio requerido, como debería de ser, ¿no? Miren esto. Wow, qué bonito, como que te están recibiendo y con regalos, para que sepan. Unas estrellitas por arriba, que de igual manera creo que, no hombre, me encantó. Unas estrellitas ahí también. Y nada, por aquí podemos ver más. Y más, y se me olvidó decirles que por aquí, eso me da mucha risa, y por aquí podemos ver como que el gran túnel, el gran donde entras, ¿no? Como se dice, la presentación, por así decirlo. Tú llegas y esto es lo primero que ves. Felices fiestas, le desea obras públicas. Y
está bastante increíble, ¿eh? Bastante increíble. Miren esto, miren esta vista, o sea, a pesar de que está chico, me encantó, ¿eh? Y es donde se diga, no es muy largo como los demás, eso cabe recalcar de hecho, pero está muy bonito. No sé por qué este, es que no es el gran, no es como que el mejor, ¿no? Pero algo me gustó, algo me gustó. Vamos a seguirle. Y bueno amigos, pues hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero les hayan gustado bastante los parques navideños que hemos visto, al menos los mejores o lo que he encontrado de Ciudad del Carmen. Y pues nada, suscríbete a este canal, compártelo para que más gente lo vea y pueda admirar lo bello que es esta isla. Y pues nada, déjanos en tus comentarios cuál fue lo que te gustó o el que más te gustó. Quizá tus dudas, tus preguntas o qué añadirías, qué quitarías quizá o no lo sé. Déjanos ahí en los comentarios, déjanos saberlo. Y pues nada, nos vemos hasta el siguiente video. Y si te gustó este video, dale like. Y nos vemos hasta el siguiente video. Mi nombre es Samuel Espinosa y nos vemos.